¡Hola! Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío en el entré. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Te quiero brindar un vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar el pueblo blanco que dejé detrás del mar. Te quiero brindar con canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir, como padres, hermanos y novias quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna de sonreír. Y pronto nadie recordará que estuvo aquí, y volverán al pueblo blanco a rogar. Te quiero brindar con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar el pueblo blanco que dejé detrás del mar. Te quiero brindar un vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento. Quiero brindar un vino griego de mi tierra natal. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un saludo para todos los que se encuentran ahí presentes. Un saludo para los 36 hogares que se encuentran ahí presentes. Veo a Ivanir, veo a Roa, a Rosa. Vamos a ver por aquí. Rosa Roa, saludos para Rosita Roa. Espero pueda hoy hacer el show. Sí, la semana pasada fue un problema tremendo porque yo había cambiado el software, como indiqué anteriormente, dos o tres días antes, pero no había hecho un live. Y a la hora de transmitir el live, lo que sucedió fue que el audio que yo enviaba, yo no lo podía escuchar. Ustedes sí, pero yo no lo podía escuchar. Entonces no había forma de que lo pudiera cantar si no lo escucho.
Y entonces, eso fue lo que pasó. Tuve que borrar el software que había aceptado, porque YouTube me decía que, el software de OBS me decía que tenía que bajar ese nuevo software. Y bueno, pues lo borré y puse nuevamente el que tenía anteriormente. Y bueno, estamos aquí participando hoy. Hice un invento para ver si no había ningún problema desde antes y todo estaba bien hasta el final. Cuando traté, tampoco, tuve que cerrar y volví a entrar. La tecnología es muy buena, pero es bastante complicada también a veces. Pero bueno, aquí estamos. Elio, un saludo para Elio que se encuentra por ahí. Aquí estamos esperando. Gracias, querido hermano. Tamara Irigari, saludos para usted también. Deseando un excelente show hoy, como siempre, me dice mi querido hermano Elio y Ania. Mayra Almeida, buenas noches a todos. Saludos para Mayra. Mil saludos para Mayra allá en la tierra de Jayalía. Para ti y para tu esposo también los quiero mucho. Ivanir Bernardo, hola, buenas noches para la tierra del Brasil. Terry Ledesman, hey my brother, felicidades, gusto en verlo. Igualmente, Terry Ledesma. Terry, un saludo para Terry, wow, qué honor tener a Terry por ahí, me alegra mucho, se te quiere. Dice Petronas Arévalos, buenas noches, hermano, como siempre, hermosa canción, gracias, que Jehová y Jesús siempre te bendigan desde Paraguay. Gracias, Petronas Arévalos. Ivanir Bernardo, saludos para Ivanir también, para Rosita. Quiero saludar a mi familia, Roa Pincheire, que les anime a conocer a Jehová para que estemos todos en el paraíso. Seguro que sí, Rosita, mil cariños para ti, para toda tu familia. Y pues deseamos que todas nuestras familias obviamente conozcan al Dios verdadero Jehová. Eunice Gómez, saludos, Pedrito, linda canción que cantaba Vélez. Exactamente, esta canción la estoy interpretando para complacer a mi querido hermano Andrés Fraga, mi vecino, que fue quien me la solicitó hace ya 2 o 3 semanas, y bueno, pues aquí la pusimos para él con mucho cariño, para él y para Lina, con mucho cariño, ¿ok? Eunice Gómez, mil cariños para ti, te quiero mucho, Eunice, gracias por estar ahí presente también. Calisto Saldívar, felicidades, bella canción, hermano, Jehová lo bendiga. Muchas gracias, saludo a los 50 hogares que se encuentran ahí presente. Vamos a cantar ahora un tema que a mí, en lo personal, me fascina. La voz de este cantante que interpretaba esta canción era una de las voces que me atraía mucho desde que era un niño. Como siempre he dicho, tenía 4 voces que me caracterizaba, que eran la de Julio Iglesias, la de Camilo VI, la de Tony Landa y la de Joan Manuel Serrat. Precisamente de Joan Manuel Serrat esta canción que dice así. Vamos a buscarla por aquí. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto y de vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón que acechan detrás de la puerta, te tienen tal a su merced con hojas muertas que el viento arrastra. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Qué canción tan bonita, ¿verdad? Ese es un tema precioso, lo que es muy cortica, pero es un tema de Joan Manuel Serrat, un gran cantante de la tierra de España.
Quiero saludar por ahí a, me dice Rosa, quiero saludar a mi familia, Unís, Calixto, Saldívar, felicidades, bella canción, hermano, Jehová lo bendiga. Muchas gracias, Calixto, mil saludos a los 62 hogares que se encuentran presentes. Y Vanir me dice, estaba guardando impaciente, preocupada con el hermano. Gracias, Vanir. Govinda, Govindo Telo Jiménez desde la tierra de Chile. Hola, hermano, qué agradable estar en su lindo show. Muchas gracias, Govinda. Mil cariños para ti. Sirli Moreno, Sirli desde la tierra del Uruguay. Felicidades por este bello show. Miguel y Sirli Moreno, Montevideo, Uruguay. Saludo para esa parejita tan linda. Cristina Cirstea, hola Pedro, Pablo, saludos cordiales, gracias. Gracias a ti, Cristina, por la promoción que me haces en Facebook. Muchas gracias, mis cariños. Me dicen lindas canciones para Ben e Ivanir. Gracias a Jehová, tendrá el honor de cantarnos tu hermana de México, Congregación Moraleda. Hermana Elsa Palmira Bautista, saludos para la familia Bautista, mil aprecio desde aquí, desde la Florida, USA. H05, buenas noches a todos, y para Pedro Pablo, gracias por este excelente show. Gracias, H05. Irene Lechuga, buenas noches, Pedro Pablo, hermano, qué alegría verlo cantar de nuevo, felicidades, que Jehová Dios lo bendiga. Saludos para toda la familia. Gracias, Irene, a todos los 61 hogares que están conectados ahí presente también. A Teresa Obando, hola hermano Pedro Pablo, saludo desde Chiapas, México, para toda la hermandad y apreciable familia. Blanquita, Blanquita Nieves Chinea, qué bueno que hoy sí va a poder hacer su programa, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gloria Palacios, hola nuestro querido hermano, gracias por estar, saludos a todos. Gloria, por cierto, felicidades para ti y para tu esposo, sé que en semanas pasadas cumplieron aniversario, así que mil cariños para ustedes también, ¿ok? Amparo Velasco Solís, hola hermano Pedro Pablo, saludos a todos, hermano, podría cantar Jehová mi Dios para mi esposo Santiago Cruz, que está internado, gracias, México. Amparo, saludos para ti, sí la tengo preparada para el final, para dejarla como un video de cierre. Lamento mucho que su esposo esté pasando por esa situación, así que Jehová les dé fuerza, tanto usted como a él, para que puedan seguir soportando y que los médicos tengan la lucidez necesaria para cuidarlo. Dulce Argolo, amo su música, son maravillosos. Gracias, Dulce, muchas gracias, Dulce, mil saludos para usted también. Viviana Recer, hola Pedro Pablo desde Santa Fe, Argentina, bendiciones para usted también, Viviana, gracias. José Ramón González Morejón, primera vez que veo un show virtual, Pedro Pablo, Jehová te bendiga. José Ramón, un saludo y bienvenido a estos shows virtuales que hacemos aquí a través de YouTube, una vez a la semana, los domingos, a partir de las 8 de la tarde, horario de Florida, USA. Saludo a los 66 hogares que se encuentran ahí presentes. Finita Álvarez, saludos a cada uno de los que se conectan, el show, el inimitable talento de un amigo y hermano. Gracias, Victoria. Finita, mil cariños para usted, mi amiga, Victoria, cuídate, se te quiere. Virgilia Catalá, cariños para ti y para Catalá también, se les quiere mucho. Muchas gracias, Cari. Marlene, buenas noches, hermano Pedro Pablo, aquí estoy para disfrutar de tu programa. Saludos para ti y tu familia. Gracias, Marlene, mil cariños. Teresa Obando, bueno, hoy esperando que no se vaya la señal. Jehová los bendiga, hermano. Exactamente. Y también tenemos aquí en la Florida, estamos esperando un huracán. Y bueno, pues por la zona mía todavía hay señales de humo, señales de peligro, ya que yo vivo en el centro de la Florida. Teresa Obando, saludos para ti también. Ivarir Bernardo Botón, que Jehová continúe guiando, querido hermano y familia. Muchas gracias. 71 hogares que se encuentran presentes. Hoy también tengo algunas cositas bonitas. Tengo a Yesenia, que nos va a cantar una canción nueva que hizo el hermano El Anónimo, y la van a escuchar en la voz de ella, que quedó preciosa la canción. Y la semana que viene, pues yo la estaré cantando también. También tengo un videíto que encontré de mi señora de hace 33 años, que participó en Sábado Gigante. Ese día estábamos ahí, pero bueno, la que participó fue ella. Y voy a poner un corto video de hace 33 años de El Chacal de la Trompeta. Así que lo tendré en el programa. Vamos a cantar ahora este tema que dice así, Llora Corazón Bajito, dice así.
¡Ándale! Saludos para todos. He vuelto a recordar cuánto quise esa mujer. Recordé su despedida, el triste día cuando se fue. Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar. Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón vacío, todo el mundo lo vas a ver. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Te dejo la puerta abierta por si una noche quieres volver. ¿Ah? ¡Cumbia! Pasé por los lugares que con ella caminé y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer. Y en edad no he podido olvidarla, yo no sé. Que si ella no está conmigo no es culpa mía, ella se fue. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, todo el lo vas a ver. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Te dejo la puerta abierta por si una noche quieres volver. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Te dejo la puerta abierta por si una noche quieres volver. ¡Hala! Del maestro José José, este álbum salió en el año 1995. El gran Pepe Pepe, José José, un cantante excelente a quien siempre admiré mucho y fue un placer para mí también conocerlo en sus últimos tiempos, de sus últimos años de vida. Marlene Márquez, buenas noches, hermano Pedro Pablo, aquí estoy para disfrutar de un programa, saludos para ti y tu familia, gracias Marlene, mil cariño. Teresa Obando, bueno, hoy esperando que no se vaya la señal, seguro que no, esperemos que no. Jehová continúe guiando, querido hermano, me dice Ivanir. Teresa, saludos. Marlene, Evelyn Lupac, buenas noches, Pedro Pablo, gusto de tenerte en nuestros hogares, saludos, un fuerte abrazo, lo queremos mucho. Saludo a los 79 hogares que se encuentran presentes. Vigilia me dice, el mejor show como siempre. Gracias, Cari, mil cariños y gracias a ustedes. Dulce Argolo, Sobaía, Brasil, soy testigo de Jehová, que Jehová nuestro creador nos cuide siempre. Gracias, Dulce, mil saludos para usted hasta la tierra del Brasil, mil cariños de parte de toda la hermandad. José Ramón González, soy testigo de Jehová, canta muy bien y muchas bendiciones. Gracias, José Ramón, un abrazo para usted. Marlene Márquez, esa canción es muy linda, gracias por cantarla. Aquellas pequeñas cosas, wow, te queda perfecta. H05, muchas gracias, linda canción, sí. Blanca Nieves Chinea, lindos años mozos acompañados de tan bellas canciones.
Muchas gracias, Blancanieves. Y son canciones preciosas que no pasan de moda. Marlene me dice, Pedro Pablo, la cantas excelente. Saludos, gracias, Marlene. El Joker, el Guasón, like número 18. Muchas gracias, querido el Joker. Marlene, saludo, aplausos también. Francisca Jaquet canta muy bonito. Todos, hermanos, soy de Argentina, hermosa. Formosa, saludos. Saludos para la gente de Argentina. Josefina, un saludo. Pedro Pablo, canción de Serrat, un abrazo. Gracias, Trini. Y saludos para ti, para José. Se les quiere mucho, ok, a ambos. Andrés Fraga apareció por ahí. Un abrazo para Andrés Fraga. Guadalupe Domínguez, saludos de Abel y Guadalupe desde Canadá, la tierra de Canadá. Saludos para los 82 hogares que se encuentran presentes. Un simple clic sobre el like, una simple muestra de gratitud. Gracias, querido amigo, es cierto, muchas gracias. Ayer precisamente mi señora estaba viendo algo en YouTube que le pareció interesante, a los dos nos pareció interesante, sobre una receta médica, y le dije, pon un like a la persona. Y es verdad, un simple like, un simple hace la diferencia. Fátima, Portugal, buenas noches, querido hermano Pedro Pablo, saludos para todos los presentes. Fátima, saludos para usted también. Vivian, mil saludos para Vivian, Yudaisi, Ruth Gutiérrez Morales, que Jehová lo bendiga mucho, hermano, bendiciones, muchas gracias, Yudaisi. Benedicta Moura, buenas noches, hermano, saludos para la gente del Brasil, muchas gracias. Gracias por tan lindo show y saludos para todos los que estamos mirando tu show, dice Márquez. Yolanda Teles, hola Pedro Pablo, un gusto en verte. Igualmente Yolanda Teles, mil cariño para ustedes también. Un saludo fraternal desde Montreal, Quebec, Canadá, me dice el Joker. Saludos para la gente de Canadá, mucho frío por allá me imagino, querido amigo. Teresa Obando, hermano Pedro Pablo, nosotros tuvimos nuestra asamblea de circuito, Jehová nos nutre y nos da consejos, Congregación Parque Central. Muchas gracias, Teresa, sí, ya nosotros aquí en la zona la tuvimos también. Marlene Márquez, ay, qué bueno, de parte de Yesenia tenemos una canción, sí, y linda que está la canción, y le quedó preciosa también. Andrés Fraga, gracias, querido hermano, un saludo a los 87 hogares que se encuentran. Aura Costa también, me alegra volver a escucharle, hermano. Muchas gracias, Aura. Virgilia, a bailar, dice Virgilia. Yolanda Teles, saludos. Bueno, vamos a cantar algo, ya que Virgilia quiere bailar, pues vamos a cantar una bachata, ¿ok? Dice así, este tema yo lo grabé, lo hicimos el arreglo musical, pero nunca se hizo para salir al mercado. Dice así. Caminito. A bailar, Andrés, Fraga y Alina, Catalá, Cari, Pedrito y su esposa, Evelyn y su esposo. Todas las parejas que se encuentran ahí, los que estén solos también. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi paz. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. ¡Anda! Linda canción, en el estilo de bachata. Que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor.
no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo su huella borró. Y a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. ¡Anda! ¡Sí! ¡Váyate a Cari! Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Que se fue, anda. Linda canción que nos recuerda a esos grandes cantantes de allá de la tierra de Argentina, como al señor Gardel, Carlos Gardel, con esas canciones tan maravillosas que no pasan de moda, unas letras excelentes y unos cantantazos de primera. 112 hogares que se encuentran ahí presentes, muchas gracias, bienvenidos. Gracias por estar ahí presente en el show de un servidor los días domingo a las 8 de la tarde desde Florida, USA. Quiero saludar también a Aura Costa, saludos, me alegra volver a escucharlos. A bailar, dice Cari, yo espero que hayan bailado la canción. Yolanda Teles también dice que estaba bailando. Evelyn Lupac, saludos para ustedes también bailando. Vivian, hola, hola, hola. Muy buenas noches a todos y a vos, mi hermano Pedro Pablo, te deseo todo el éxito esa noche. Gracias, Vivian, mil cariños para ti también. Yolanda Tele, me fascina escucharte, muchas gracias. Mayra Almeida, mil cariños, gracias Mayra. Teresa Obando, qué linda canción, muchas gracias. Marlene Márquez, linda canción. Y tú, mi hermano, la cantas excelente. Gracias, Marlene, mil cariños. Yolanda Tele, saludos por favor a Susana Chávez. Mil saludos para Susana Chávez. Evelyn Lupac, hola Pedro Pablo, buenas noches. Un fuerte abrazo, Jehová te bendiga, al igual a tu familia. Saludos a todos los conectados. Luz Díaz, saludos para Luz Díaz también. Se me perdió. Aquí la tengo. Saludos, mi hermano Pedro Pablo. Un placer saludarte de nuevo. Muchas bendiciones para ti, tu familia y los presentes. Magú, bonito show como siempre. Saludos, Pedrito. Muchas gracias. Gracias, Luz Díaz. Gracias, Magú. Y a los 113 hogares que se encuentran. Yolanda Teles, gracias a Jehová por tu bella voz. No, gracias a Jehová y toda la gloria que sea para Él, que es el dador del talento y de todo lo que tenemos. Por cierto, un excelente estudio de la Atalaya hoy, de veras. Marlene Márquez, esa canción me trae recuerdo a un hermanito de Cuba que la cantaba. Qué bueno, Marlene. Virgilia Catalá, gracias Fraga y Mayra por su apoyo. Yudaisi, Ruth Gutiérrez Morales, saludos a todos los hermanos que están conectados. Que Jehová siempre los bendiga a todos desde La Habana, Cuba. Saludo para Yudaisi, Ruth. Mil saludos para ustedes. También tenemos por ahí a Lidia, Lidia Castellano. Saludos, hermano, éxitos y la bendición de Jehová. Qué bueno poderte oír hoy. Saludos, saludos para Lidia, para Margarita, también para tu mamá. Mil cariños para ustedes. Aura Acosta. Aura Acosta, le deseo mucho, todo bien. Gracias por tu show y muchas bendiciones de Jehová y de Jesús. Muchas gracias, Aura.
Marlene Márquez, mil saludos, mil cariños. Fernando Gil, saludos, hermano Pedro Pablo, para ti, para tu familia, te apreciamos mucho. Hermano Ramón y Fernando Gil, los quiero mucho a ambos. Vivian, mil cariños, muchas gracias. El Joker, qué va, nuestro hermano canta mejor que Julio. No, no, jamás. María Luisa Ramírez, buenas noches, hermano, qué lindo volver a escucharlos. Muy lindas sus canciones y muchas bendiciones. Gracias, María Luisa Ramírez, mil saludos para usted también. Mineidi Arbiola Varela, buenas noches, bendiciones infinitas desde Texas. Wow, Texas. Andrés Fraga, muchas gracias. Hermano, por favor, hagamos todos clic sobre like. El Joker, gracias. Michelle Andrade, buenas noches. De parte de Jehová, Michelle Andrade, creo que es de Brasil. Gloria Palacios, bravo por nuevas canciones, de vez en cuando una de Chile, como Puerto Montt. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. La tengo en merengue sí. No la traje ahora, pero sí la tengo en merengue. Virgilia, el Joker, yo siempre digo lo mismo, eso es de gran ayuda, poner un like. Gracias, Virgilia, gracias, Joker. Hilda, bendiciones, Pedro Pablo, muy lindas sus canciones, soy de la congregación Norte Chajari, Entre Ríos, Argentina, mil cariños. Igualmente para usted y para todos nuestros queridos amigos y hermanos de allá de esa congregación. Un saludo a los 109 hogares que se encuentran presentes. Benedicta, hermano Pedro Pablo, disculpe de alguna cosa que comenté, vos, grande cantor, talentísimo. Le quiero mucho, gracias, Benedicta. Adriana Palomeque, hola Pedro, me perdí 10 minutos, no sé si llegó mi saludo, repito, y me alegra verlo. Bien transitado el duelo con lo que ama la música y eso querría su mamá. Exactamente, Adriana, muchas gracias. Gracias por tus palabras, exactamente. Mi madre y mi padre, pues, siempre quisieron que siguiera cantando, sucediera lo que sucediera. Y bueno, pues, es lo que he estado tratando de hacer siempre. Hay veces que la nostalgia entra, obviamente, y a uno le parece increíble y como si no hubiera sucedido. Y bueno, me he puesto en mi mente como si fuera un viaje que fueron a dar y que muy pronto regresarán en mejores condiciones incluso. Porque sé que así va a ser, tengo una fe plena en que así va a ser la resurrección. Y bueno, pues gracias, Adriana, yo sé que tú también tienes tu dolor con tu muchacho y a cada rato pues te da esa nostalgia, obviamente. Te quiero mucho, Adriana, a ti y a tu esposo, un abrazo para ambos, los quiero mucho. Lucía Nobrega, saludos para usted también. Ivanir, linda canción de mi juventud, gracias. Yolanda Teles, wow, qué hermosa, qué hermoso arreglo para tan bello tango, felicidades, qué bueno que le gustó el arreglo de Caminito, me alegra mucho. Yolanda me envía una flor, muchas gracias. Mayra Mora Solís, saludos a todos los hermanos, preciosa canción del Caminito, en realidad todas, a esperar que gente, Yesenia, que cante Yesenia. María Rebeca Campos, hola Pedrito, qué alegría volver a ver y escuchar tu hermosa voz. Saludos a todos y todas, mi querida hermandad cristiana. Muchas gracias, Cristina Cirtea, un super show precioso, muchas felicidades. Y bueno, pues vamos a invitar virtualmente a nuestra amiga Yesenia, a nuestra querida hermana Yesenia, para que la escuchemos con esta canción que fabricó el Anónimo. Una canción preciosa, el Anónimo ha sido el que compuso la canción de Jehová desea que regresen, que vuelvan para su casa. Es también el que compuso El amor nunca falla, El amor nunca falla. Otras canciones que hemos cantado, interpretado siempre. Habemos un grupito como de 3-4 cantantes que siempre interpretamos los temas de El Anónimo. Y esta canción ya la cantó en una ocasión Julio Ariste de Cuba, y ahora vamos a invitar a Yesenia para que nos cante este tema en la voz de Yesenia. Escúchenla, que está muy linda. Estoy agradecida de pertenecer a Jehová. En sus pensamientos me tiene preparada.
hacerme un futuro de paz y no calamidad. Es un gran honor para mí ser parte del pueblo de Jehová. Me da paz mental para mantener la calma frente a la adversidad. Y así Yesenia, muchas gracias Yesenia por hacernos llegar tu canto. Sabes que cantas precioso y un saludo para tu esposo también, que hizo el coro excelente también. Se les quiere mucho. Recuerden, señores, Yesenia también tiene una página ahí en YouTube. Ella se llama Yesenia Gutiérrez. Hubiera puesto el link, pero bueno, no se me ocurrió en ese momento. Pero la pueden buscar por Yesenia Gutiérrez, pueden poner el título de la canción. Y pues El Amor Nunca Falla, por ejemplo, pueden poner Yesenia Gutiérrez, ahí le va a aparecer, la pueden buscar en YouTube y hacerse amiga de ella ahí a través de YouTube para cada vez que ella suba una canción la puedan escuchar, porque yo sé que le gusta a muchísimos amigos y hermanos como canta nuestra amiga Yesenia. Y esa linda canción, felicidades también para el compositor, para el Anónimo. Muchas gracias, Anónimo, por esa canción tan bonita. Y bueno, la semana que viene sí la estaré cantando. Esta semana no pude grabarla, pero bueno, vamos a ensayarla más para poderla cantar la semana entrante. Muchas gracias.
Mayra Mora, saludos a todos los que se encuentran ahí. Cristina, Magú, Rosa Roa, ¿qué les pareció la canción cantada por Yesenia? A ver qué me dicen por aquí, voy a bajar un poco. Me dice, wow, qué preciosa canción y qué angelical voz de nuestra hermana Yesenia. Gracias. Me dice Mariluz, 2010 Mariluz. Exactamente, Mariluz. Tal y como dices. Amparo Velasco Solís, felicidades a la hermana Yesenia por su interpretación. Luz Sanabria, gracias mi hermano Pedro Pablo por deleitarnos con su voz, privilegio que Jehová le ha dado. Un fuerte abrazo para usted, familia y todos sus hermanos presentes desde Long Island, Estados Unidos. Saludos para usted también. Calixto Saldívar, bella canción, hermanita, felicidades Yesenia. Dice Calixto Saldívar, Govinda, dice, hermosa interpretación de Yesenia, tiene una voz bella. Es verdad que tiene una voz angelical y bella. José Ramón González Morejón, muy bonita voz de Yesenia, canta usted muy bien, saludos y bendiciones a su familia. Felicitaciones Yesenia, y yo sabía que le iba a gustar mucho a nuestros queridos amigos y hermanos. Rosa Vicencio Bugueño, qué lindo canta la hermana Yesenia. Andrés Fraga, felicitaciones para la hermanita Gutiérrez y su esposo, también para nuestro hermano El Anónimo, verdad que sí, el compositor también. Virgilia Catalá, felicidades Yesenia, Empresa Diamante, bella canción. Así que bueno, me alegro mucho que haya gustado tanto la canción como sabíamos que iba a ser. También me dice Trini, maravillosa voz, extraordinaria como cantante y persona. Felicidades, que Jehová le bendiga, Yesenia, a ti y a Pedro Pablo también. Gracias, Trini, mil cariños para ti. ¿Qué? ¿Canta mejor que Julio? Claro que sí, totalmente de acuerdo, dice Yolanda Teles. No cabe la menor duda que Jehová nos saca lo mejor de nosotros. Qué bella voz y qué linda canción. Felicidades al hermano que están, a los hermanos que están cantando, Teresa Obando. Gracias, Teresita, Benedita, Amparo Velasco. Felicidades a la hermana Yesenia por su interpretación. Gracias a todos los que se encuentran ahí presentes, a los 117 hogares que se encuentran presentes. A Judaisy Ruth Gutiérrez Morales, wow, qué canción más linda de la hermana Yesenia, me encantó, linda voz, lindas canciones, y les confieso que desde que supe que tenía un hermano cantante no dejo de escuchar sus canciones. Gracias, Judaisy. Y para que usted vea, hay una cantidad de hermanos cantantes tremendo y con un talento pues extraordinario. Bueno, yo conozco a muchos, porque obviamente como estoy en el giro de la música hace muchos años, pues conozco muchos, muchos, muchos hermanos cantantes que tienen un talento extraordinario y que ahora en la pandemia pues nos hemos conocido muchos de ellos a través de cantar en el Zoom para muchas congregaciones, para muchos hermanos, con Felipe en México, con nuestros hermanos de la tierra de Argentina, con los hermanos de la tierra de Venezuela, que se han hecho eventos por Zoom excelentes, la verdad. Y ha sido maravilloso conocer a tantos talentos de cantante. Saludos, Virgilia. Conchita te manda saludo. Hola, hermano. Saludo desde El Salvador. Que Jehová lo bendiga y podría cantar Poderoso por la Fe. Paola Preira. Paola, te lo debo para la semana que viene. Si supieras que iba a poner esa canción y algo pasó que se me fue de la cabeza, la verdad. Una canción muy linda, la cual tuve el honor de componer la letra. Mario Bertinat, fuerte abrazo desde Uruguay y a ti y además hermanos. Gracias por apoyar a nuestro hermano Pedro Pablo. Mayra Almeida, Marlene Márquez, saludos para tu familia y qué bueno que pondrás ese recuerdo del video con tu linda esposa. Muchas gracias, Marlene. Marlene, vamos a buscar precisamente, esto fue hace unos 33 años, éramos jóvenes, ambos teníamos 21, 22, 23 años más o menos, y fue hace esa cantidad de años. Esto estuve yo buscando ahí en YouTube las participaciones de Sábado Gigante, y eso es como buscar una aguja en un pajar, porque hay 150 mil videos de Sábado Gigante
y pude encontrar este de mi esposa, pero de coincidencia. Y me dio una alegría enorme porque para nosotros es un tesoro, ya que fue de cuando comenzamos nosotros. Así que les voy a poner este pedacito, espero que lo disfruten. Es bien cortico, pero espero que disfruten a mi señora cantando esta canción en Sábado Gigante. Voy a moverme un poquito para acá. Aquí, me voy a posicionar por aquí. Ahí. Entonces vamos a poner a Amy. Espero que sea del agrado de todos ustedes también. ¡Qué buena, qué buena, qué buena ha sido esta competencia! Esta competencia. Cuidado el chacal, despreciable individuo que asusta a mi nieto. Ella es estudiante de computación, le gusta cantar y bailar. Nos entrega el tema Cartayagne, conocido como Cartagena. Se llama Amy Díaz, el aplauso para ella. Buscando mi soledad por las playas de Marbella, yo te cartagenera, yo siento tu piel morena en tibias noches de luna, cuando florece la brisa, yo siento cartagenera el cascabel de tu risa, cartagenera. Sé que habrá sorprendido a Lina, a Fraga, a muchísimos amigos que conocen a mi señora, ¿no? Porque no se lo había dicho a nadie, esto lo conseguí precisamente ayer y me quedé sorprendido. Dije, wow, mira para esto, qué tesoro tan grande, porque eso fue cuando ella y yo nos conocimos hace 30 y pico de años atrás. Llevábamos un año nada más. Y en ese show de Sábado Gigante, pues ella cantó y yo canté en diferentes ocasiones, cantamos los dos. Yo estoy buscando alguno de los que participé, pero no lo he encontrado. Como les dije, es como buscar una aguja en un pajar, porque son cientos de miles de videos. Así que bueno, espero que les haya agradado también la participación de Amy. Eso fue por el año 88, más o menos, 88, 89. Quiero saludar también a ver quién está por ahí, a los 126 hogares que se encuentran presentes. Hello, Catalá, te saluda Gemina Torres también. Felicidades, gracias por este regalo. Un abrazo para tu linda esposa, me dice Trini. Qué bueno, gracias. El Joker también saluda por ahí, que mejores pronto. Wow, es profesional su esposita. Sí, ella es profesional, es cantante profesional. Y yo realmente mucho de lo que aprendí a cantar fue gracias a ella, siempre lo he dicho, porque ella tenía una capacidad, tenía porque bueno, ella sí abandonó por completo la música. Yo es el que nunca me he apartado de la música, he trabajado muchos años en eso, pero ella trabajó por mucho tiempo también. Trabajamos juntos casi por 12, 13 años, 15. Más o menos unos 15 años trabajamos juntos y después seguí yo solo a raíz de que tuvimos la niña menor y entonces pues ella se retiró de la música. Pero bueno, ya de vez en cuando la han visto, así que me alegra mucho que la hayan podido conocer. Gracias hermano por hacernos conocer a nuestros cantantes. Ya siempre tuve la intriga de conocerlos, a saber quiénes son. Los saludo desde Argentina. María Luisa Ramírez, gracias María Luisa. Dice, nos sorprendió Amy, super, Andrés Fraga y Alina. Me imaginé que los iba a sorprender porque ese video ni nosotros lo teníamos, Andrés y Alina. Así que imagínense. Yolanda Teles, qué hermosa tu amada esposa. Jehová te bendiga con ella. Muchas gracias, Yolanda. Hola, Pedro Pablo y Amy, qué bella es. Saludos para los dos. Gemina Torres, gracias, Gemina. Mayra Mora Solís, qué linda es, un recuerdo muy bonito, muchas felicidades a ambos, excelente, mucho bendiciones desde Costa Rica. Guadalupe Domínguez, saludos de Abel García Tavera para su mamá Aurora Tavera, de 105 años, wow, qué linda, un beso para esa dama de 105 años, de parte de su familia Guadalupe Domínguez. Y de parte de nosotros también, 2010, Mariluz, excelente actuación y me encanta la ternura con que la miras cantar. Yo vi una canción en YouTube que cantaron ustedes dos
una canción de Juan Gabriel, lo hacen espectacular. Sí, la canción es Te Sigo Amando, de Juan Gabriel, exactamente. José Elio Elías, wow, mi hermano, ese video de verdad que es un tesoro. Sí, realmente para nosotros es un tesoro, Elio. Tampoco ustedes lo habían visto, ni tú ni Ania, porque como dije anteriormente, lo conseguí ayer o anteayer en el internet. Pero fue una casualidad tremenda porque hay muchos, muchos, muchos videos de Sábado Gigante. Govinda, linda voz la de su esposa, hermano. Gracias, Govinda. El Joker, recordar es volver a vivir. Marlene, muy linda, canta bello. Yo veía en Cuba Sábado Gigante, linda tu esposa. Gracias, Marlene. Adriana Palomeque, preciosa Amy, la voz maravillosa y hermosa mujer. Falta verlos cantar juntos. Ella lo está escuchando, así que bueno, ojalá y se anime. Aplausos para ella también. Gracias, Juan Macedo. Felicidades, hermano. Saludo desde Querétaro, México. Cantas excelente. Muchas gracias, Juan Marcelo. Muy bella, que Jehová lo siga bendiciendo, me dice Aleida Prieto. Sé que pasaron muchos comentarios por ahí, pero se me hace imposible. Mayra Almeida, Conchita, muchas gracias, Conchita. Mil saludos para ti. Evelyn Lupac, saludos, hermana Trini. Felicidades, Yesenia, que Jehová continúe bendiciendo tu voz. Conchita, poquito pero seguro. Muchas gracias, Conchita, mil cariños. Bella canción, Guadalupe, felicidades. Hermana Yesenia, linda canción. Aleida Prieto, felicidades, hermano y hermana, bella canción. Gracias, Conchita, por su apoyo. Dice Mayra Almeida, Andrés Fraga, saludos para Andrés Fraga. Saludos, por favor, dedica la canción que deseas para los ancianos de la congregación. González de Chimalchuacán, México, vale. Bueno, vamos a cantar una canción y pues vamos a dedicarla para todos los hermanos, esta canción. Ustedes ya la han escuchado, sin embargo, es un motivo especial, ya que es una parejita que recién se están casando. Así que quiero felicitar a Ezequiel y a Alexandra y a su mamá Fátima, que se encuentra allá en Francia. Esa familia, con mucho cariño de parte de todos. Y el amor nunca, nunca falla. Esta canción también es del Anónimo, que se encuentra por ahí. Sacrificó a Jesús por amor, para salvar a la humanidad. El amor es una cualidad que todos debemos cultivar. El amor es gozo, es alegría. El amor nunca debe de fallar. Cuando hay amor, todas las cosas se soportan. Porque el amor, todas las cosas las perdona. El amor no lleva cuenta del daño. El amor nunca debe de fallar. El amor es sufrido, el amor todo lo aguanta, el amor todo lo espera, el amor nunca falla. El amor no es celoso, el amor no es orgulloso, el amor es bondadoso, sin amor nada soy.
nunca debe de fallar. El amor es sufrido, el amor todo lo aguanta, el amor todo lo espera, el amor nunca falla. El amor no es celoso, el amor no es orgulloso, el amor es bondadoso, sin amor nada soy. Por eso yo te mostraré mi amor, amando a Dios y al prójimo también, sirviendo a Jehová por la eternidad. Tendré siempre su amor, porque su amor nunca falla. Quiero felicitar de todo corazón a esa linda parejita y deseamos que estén juntos toda una eternidad. Agradecer también mucho a Fátima, a mamá de Ezequiel y Alexandra por enviarme este pequeño video y estas fotos, las cuales preparamos con mucho cariño. Y pues felicitaciones para ambos. Que Jehová los guíe y continúen para siempre. ¿Okay? Felicitaciones para esa hermosa parejita. Muchas felicidades. Esperemos que Fátima haya podido verlo también desde allá, desde Francia, y toda la familia. Así que mil cariños para todos ellos desde aquí, desde la Florida, USA. Ahí tenemos 136 hogares conectados. Me dice Conchita, saludos. Mayra Almeida, Yolanda Teles, por favor, dedica la canción que desees para los ancianos de la congregación. Espero que esta canción les haya gustado mucho, porque es un tema muy maravilloso que se titula El amor nunca falla. El Joker, saludos fraternales para mi hermana amada Marie Alice Odell. Seguro que sí, saludos para ella. Wow, es profesional su esposa, me dice Conchita. Sí, exactamente. Andrés Fraga, muchas gracias, querido hermano. También por aquí tenemos Luz Sanabria. Gracias, mi hermano Pedro Pablo, por deleitarnos con su voz. Privilegio que Jehová te ha dado. Un fuerte abrazo para usted, su familia y todos mis hermanos presentes desde Long Island. Bella canción, me dice Calisto Saldívar. Y yendo hacia el final de los comentarios, para que no se me pase todo los demás comentarios, Yolanda Teles me dice, así es, el amor de Jehová nunca falla. Bendito sea por siempre. ¿Cuándo podrá cantar la canción que su esposa le escribió? Bueno, esa canción me dice Mayra. Y bueno, esa canción, Mayra, la cantaré la semana que viene, la puedo cantar, que ese es Tanto Amor. Claro que sí, esa fue la que me escribió y yo le escribí a ella Amor Especial. Exactamente. Andrés Fraga, muchas gracias. El Joker, el amor es el vínculo perfecto de unión. Colosenses 3:14. Mayra Almeida, muchas gracias.
José Ramón González Morejón, Jehová es el Dios de toda bondad, muy linda canción, y tiene la verdadera esencia que es el amor, muy bonita interpretación. Saludos cordiales para todos los presentes, una muy hermosa canción, gracias por compartir, me ha conmovido bastante. Gracias Marle Odell, mil saludos para usted también. Lucía de Nobrega, corazones y besos y flores para usted también, muchas gracias. Guadalupe Chan, buenas noches, hermano, saludo desde Tabasco, México. Bendiciones a todos los que están conectados, gracias Guadalupe. Elio, un abrazo para ti, muchas gracias. Conchita Catalá, de nada, hermanita, lo hago con mucho gusto. Muchas gracias a los 139 hogares que se encuentran presentes. Me dice Gabriel Olivera desde Naples, disfrutando tu programa, bendiciones, saludos a mi amigo y hermano Juan Camilo, Juan Pablo Camilo, un abrazo para Juan Pablo Camilo si se encuentra por ahí. José Ramón González, una verdadera cantora, su esposa, Jehová los unió en una sola voz, bendiciones, muchas gracias, así mismo fue. Mari Salis Odell, para usted, mi amada hermana, el joquero. Saludos, mi querido hermano, ahora fue que te escucho, gracias a Jehová Dios. José Elio Elías, yo me había dormido, Pedri, dice Elio. Guadalupe Domingo, saludos para Jacob y Joseph Vázquez Domínguez en la tierra de México. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Aleida Prieto, bella canción, al anónimo, que Jehová te siga ayudando para interpretar otra y a ti también. Gracias, Aleida. Mis saludos para ti. Son un bello matrimonio, Pedro Pablo. Jales bendiga siempre. Gracias, hermana Teles. Pedro Pablo, por cantarla. Muchas gracias, Aleida Prieto. Qué hermosa canción, me dice Teles. Fabiola, buenas noches, hermanos. Saludos para todos los hermanos desde Michigan. Saludos para la familia Hernández Montoya. Saludos para ellos con mucho cariño. Conchita, hermosa canción para todos los matrimonios, exactamente. Es una canción que regularmente escojo para aquellos matrimonios que me envían fotos, que quieres que les cree un video, y lo uso mucho esa canción. Regularmente les doy esa opción de esa canción o de otras, pero es la primera que pongo. Nos sorprendió su esposita, excelente cantante, Jehová lo siga bendiciendo, me dice Calixto Saldívar. Muchas gracias, Calixto. Un saludo a los 135 hogares que se encuentran por ahí presentes. Vamos a interpretar una canción que yo pocas veces he cantado aquí en el estilo de bachata romántica. Y así que a bailar, dice así, en un rincón del desván. Es una bachata romántica. En un rincón del desván, donde nació nuestro amor. En un rincón del desván, tan solo queda un adiós. Parece que fue ayer, cuando temblabas de amor. Quizás fue que lo soñé. Sueños de ayer, las primeras rosas, el beso que te robé y muchas más cosas. Al atardecer, al hacer esa oscuridad, la tenue luz de un quinqué. En el desván, pero aquel tiempo pasó y ya nada importa. En nuestras vidas no hay ni amores ni rosas, pero aquel tiempo pasó y ya nada importa. Nuestras vidas no hay ni amores ni rosas.
rosa. Bachatea. Volver de nuevo al desván, y qué tristeza me da, sabiendo que ya no estás. Recuerdas el butacón, está en el mismo lugar, mi perro ya se murió en el desván. Pero aquel tiempo pasó y ya nada importa. En nuestras vidas no hay ni amores ni rosas. Pero aquel tiempo pasó y ya nada importa. Y sin embargo, mi amor, sueños y rosas. Pero aquel tiempo pasó y ya nada importa. En nuestras vidas no hay ni amores ni rosas. Espero que haya sido del agrado esta canción, que yo la llevé al estilo de bachata hace muchos años, pero bueno, nunca la interpreté como tal, como bachata en sí, nunca la canté. Y bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes este tema. Hay 125 hogares, un saludo para todos los que entraron ahora, los que entraron hace mucho rato, un saludo para todos. Ivanir me dice que Jehová los bendiga, Pedro Pablo, por esas lindas interpretaciones. Muchas gracias. Virgilia Catalá, muchas gracias. Guadalupe Chan, salúdeme a mi esposo, hermano, lo está viendo en estos momentos. Gracias y hermosas canciones. Guadalupe Chan, un saludo para la familia Chan. Un abrazo, querido amigo y hermano. Ivanir Bernardo, cómo cantas, maravilloso, hermano. Parabéns, gracias. Me dice Teles que estaba bailando y un like. Muchas gracias. Govinda, Telo Jiménez, aplausos para ustedes también. Hermosa canción en su voz, cualquiera es bella. Gracias, Conchita, muchas gracias. Ana María Aguilar, aplausos para ti también. Evelyn Lupac, mil aplausos también. Mi hermano, no sé si cantaste Vino Griego, tuve problemas con el internet al principio. Bueno, Andrés Fraga, precisamente, la canté, fue la primera canción que interpreté, te la dediqué a ti y a Lina Fraga, y dije que era la primera canción que estaba cantando para ustedes, pero te la vuelvo a cantar porque si entraste tarde, tú te lo mereces. Así que con mucho cariño te la vuelvo a poner otra vez. Palmira Campos, aplausos también, muy linda, Pedrito, muchas gracias. María Rebeca Campos, muchas gracias. María Rebeca Campo, y también a los 129 hogares que se encuentran presentes. Muchos saludos, mi hermano Fraga y Pedro. Una gran felicidad ahora fue que pude ver José Elio Elías. Fátima Portugal, muchísimas gracias, querido hermano, por tan noble corazón, siempre dispuesto a darnos lo mejor. Gracias por el hermoso video para los amores de mi vida. Fátima Portugal, no, gracias a ti, Fátima, y a tus muchachos también. Me ha alegrado mucho, mucho, mucho poder ver esa parejita tan linda. Voy a poner algo que también quedé con Olga Lidia, que me envió unas fotos de sus nietecitas, y pues vamos a buscar por aquí la canción de Olga Lidia. Y este tema, pues, se titula Pequeño Gigante, es de un artista argentino, el cual ahora mismo se me va el nombre de él. Él falleció no hace tanto,
fue un accidente que tuvo, que se cayó del escenario, y algunos de los que están ahí me imagino que me podrán ayudar quién es. Y yo le puse a la canción lo contrario, ¿no? Pequeña Gigante, porque bueno, yo tengo hijas. Así que vamos a dedicar esta canción a las nietecitas de nuestra querida hermana Olga Lidia. Perdón, esta no es aquí. Vamos a buscarla, Pequeña Gigante, una canción muy, muy, muy linda. Dice así. Y bueno, pues me muevo para acá otra vez. Esta canción se la ha cantado a mi niña. Amiga querida, gigante, chiquita, cuánto amor, cómo te quiero, hija mía. Mírame siempre en los ojos, que en tus ojos me miro. Amiga querida, traviesa, bandida, yo soñé y eras mi sueño, hija mía. Ayúdame a entender la vida, querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amiga querida, tan tierna, tan mía, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar a tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Olga Lidia Hernández y sus nietecitas, saludos para ellas, mil aplausos para ustedes, mil cariño. La verdad que esta canción siempre me emociona mucho al cantarla, para mí guarda emociones muy grandes, muy fuertes, y siempre se la canto a mi princesita más pequeñita y a la más grande también. Las quiero mucho. Un saludo a los 120 hogares que se encuentran presentes ahí. Muchas gracias a todos los que se encuentran presentes. Bellísimas canciones, me dice. Y Dalia Antonio, buenas noches a todos, hermanos. Saludos, hermano Pedro Pablo. Qué linda canción. Jehová los bendiga junto a su familia.
Adriana Palomeque, mil cariños para ti, gracias también. Buenas noches a todos. Lucía Nobrego, música, gracias Pedro, todas sus canciones son lindas, un especial, las que dan gloria a Jehová. Muchas gracias, Lucía, exactamente. Conchita, muchas gracias también, mil cariños a los 121 hogares que se encuentran presentes. Andrés Fraga, saludos y gracias también. Ivanir Bernardo, lindas esas canciones, amorosa. Sergio Denis, muchas gracias. Francisca Hackett, se me fue el nombre, Sergio Denis, un cantante argentino con unas canciones maravillosas. Yo he interpretado algunas canciones de él, como Nunca Supe Más de Ti, una canción bella también. Él canta también El Sonido del Silencio, una canción lindísima también. Un cantante excelente con unas canciones muy bonitas. Se ve una persona muy noble, muy chévere. Lamentablemente falleció hace no mucho por una caída que tuvo en el escenario. Después estuvo ingresado por mucho tiempo y bueno, falleció lamentablemente, pero lo esperamos en la resurrección. Sabemos que vendrán grandes artistas como él y le daremos un abrazo y se quedarán sorprendidos quizás muchos al darse cuenta que el Dios verdadero es el que mencionábamos, los testigos de Jehová, el Dios verdadero Jehová, el Padre y Dios de Jesucristo. Así que va a ser maravillosa esa, ese momento de la resurrección donde podremos ver a tantas personas que vendrán. Estamos mencionando en este caso de los artistas, ¿no? A Selena Quintanilla, cuántos artistas que han perdido su vida, que han sido excelentes cantantes, que nos han dado vida, porque la música es vida, y cada vez que fallece un artista, pues a uno siente que se le va también un pedacito del alma de uno, porque uno nació con estas canciones, con esas melodías, esas voces. Y realmente duele mucho cuando escuchamos una noticia que un artista como Camilo VI, como José José, como fue el caso de Selena que mencioné anteriormente, que fallecieron, y a uno le duele realmente porque los llega a querer como si fueran parte de la familia, porque con ellos hemos vivido, con sus letras, con su música, con su cantar, porque la música es vida y es algo que Jehová hizo para el deleite del ser humano, y por eso los animales, los pajaritos también cantan precioso y uno se deleita con ellos también. Vamos a interpretar la canción que le prometí a mi querido hermano Andrés Fraga, que fue con la canción que comencé, así que vamos a interpretarla. Dice así. Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío en el entré. Pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Te quiero. Tierra natal, el vino rojo que me hará recordar el pueblo blanco que dejé detrás del mar. Te quiero brindar con vino quiero y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir, de
como padres, hermanos y novias quedaron allí. Y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna de sonreír. Y pronto nadie recordará que estuvo aquí. Y volverán al pueblo blanco a rogar. Te quiero brindar. Fraga, estás complacido. Alina y Fraga, con mucho cariño, están complacidos. Me alegra mucho haberla podido cantar otra vez. Y qué bueno que me lo dijiste, porque pensé que estabas desde un inicio en el show. Así que qué bueno que me lo dijiste, ¿ok? Saludos para los 124 hogares que se encuentran presentes. El joquero me acaba usted de emocionar. Gracias, querido hermano. Un abrazo. Gracias, mi amado hermano. Muchas gracias, joker. Un abrazo para ti también. Rafael Díaz, lo mejor de lo mejor, no hay quien lo supere, manantial de voz. Gracias, Rafael, un abrazo para ti. Me imagino que es el doctor Rafael, un abrazo, querido hermano. Andrés Fraga, gracias, mi querido hermano. Linda canción, Vino Griego. Sí, hermano querido, la puse al comienzo del show, ya que sé que tú me lo habías solicitado hace unas semanas atrás y pues quise complacerte. Wow, esa canción es su voz, en su voz queda muy bonita, hermano Pedro Pablo, muchas gracias. Me dice Ana María Aguilar, mil cariños para ti también, Ana María. Qué bueno verte por ahí también. Gracias por cantar esa canción de las niñas y la del amor nunca falla, me dice Marlene Márquez. Gracias, Marlene. José Elio Elías, muchos besos para tus hijas, Pedri, muy bella canción. Muchas gracias, Elio. Preciosa la canción para las nenas. Me dice Conchita, muchas gracias por darnos alegría con sus canciones. Saludos desde New Jersey. Juana López, muchas gracias, Juanita. Amelia Castillo, tienes hermosa voz. Muchas gracias por regalarnos tu voz. Hablas y cantas para Jehová, excelente. Muchas gracias, querida hermana. Amelia Castillo, tienes hermosa voz. Gracias, Andrés Fraga, saludos para ti. María Elena, también de parte de mi esposa. Muchas gracias. Marlene Márquez, muy linda esas niñas y ya muchachas. Exactamente, son las nietecitas de Olga Lidia. Y hay una de las fotos es cuando eran bien pequeñitas y las otras ya de la edad más o menos de mi hija, más o menos. Muy linda esas niñas y ya muchachas. Qué tierna canción, me gustó mucho. Yolanda Teles. Sí, esa es una canción muy bonita, que yo cuando se la escuché a este caballero, pues quise cantarla también y se la regalé a mi niña. Le puse Pequeña Gigante. Marlene, qué linda canción, me ha emocionado mucho porque tengo 4 nietecitas, dice Marlene. Wow, qué lindas. Erika Rodríguez, saludos hermano desde Cuba, saludos para Erika desde la Florida, muchas gracias. María Elena Fundora, hola, saludos, bella tus canciones, saludos a Fraga y Alina. María Elena Fundora, estabas desaparecida. María Elena, te queremos mucho, ¿ok? Un beso y un abrazo para ti, de parte de Fraga, de Alina y de un servidor.
Gemina Torres, aplausos. Andrés Fragas, gracias. Rosa Roa, muy tierna la canción. A mí me emociona mucho. Gracias, hermano Pablo. Y que Jehová te bendiga, Rosa Roa. Muchas gracias. Conchita, muchas gracias. Bueno, ya estamos en el final. 119 conectados, hogares. Claro que sí, hermana. Catalá me dice. José Leolías, wow, muy bella canción, Pedri, te queremos. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dejarlos con la canción que cantó Yesenia y después voy a poner Jehová mi Dios para complacer a la hermana que me pidió esta canción, que su esposo está ingresado. Deseamos que se mejore pronto y que usted tenga también la paz que necesita para estar dentro de un hospital, que no es nada fácil tanto el enfermo como el que cuida a la persona que está hospitalizada se desgastan muchísimo emocionalmente, mentalmente, la puedo entender 100%. Así que esperemos que su esposo mejore pronto y que usted tenga mucha tranquilidad, mucha paz y que los médicos hagan también su parte en lo correcto, que Jehová los ilumine. Muchas gracias a todos, queridos amigos y hermanos, que Jehová y Jesús sean nuestra guía y nuestra fuerza también. Se les quiere mucho. Hasta la próxima semana, el domingo entrante. Gracias. Estoy agradecido. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes
y a otros les dice, vuelvan a mí. Y este es el momento de volver, y yo volveré a ustedes. Y así viviré. Fortaleza y ánimo para continuar. Sé que vienen pruebas muy difíciles, tengo que aguantar. Tú has prometido que si continúo fiel, grandes bendiciones llegarán. El peligro siempre acecha, confío en ti, Padre mío. Jamás me abandonarás. Tú siempre me proteges, cuidando y guiando mis pasos. Soy tu siervo que te ama y deseo servirte con todo mi corazón. Jehová mi Dios, a tu lado siempre estaré. Jehová mi Dios, yo siempre te amaré. Jehová mi Dios de amor. Jehová mi Dios, dame fuerzas, por favor. Extrañamos ir de casa en casa predicando las buenas noticias del reino anunciando, como la única esperanza para salvar la humanidad. Que las bendiciones del reino pronto llegarán. Jehová mi Dios, a tu lado siempre estaré. Jehová mi Dios, yo siempre te amaré. Jehová mi Dios de amor. Jehová mi Dios, dame fuerzas, por favor. Porque al final de este oscuro túnel que estamos pasando, si perseveramos, la luz del reino nos alumbrará. Jehová mi Dios, a tu lado siempre estaré. Jehová mi Dios, yo siempre te amaré. Jehová mi Dios de amor. Quiero continuar, dame fuerza, por favor.